Gracias, esta canción nueva se llama El Abuelo. Se llama El Abuelo. Si tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está. Soy madera que ya no se enciende si me falta tu mirada. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche mi grito de ayuda quizá escuchará. Dame fuego. Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido de un amor profundo, que por ti muy bien lo va. Ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda aquí se escuchará. Yeah.
ataque, señores. Esto es Callejero. Callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad. Fue ganado suya sin atar a otro. Hizo que los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo un dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura, nos hace falta cada día. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. El sereno, el cura y todos los demás. Ataque 77 y esto es Camino al Infierno. I'm gonna be
77. Exclusivo de Vortex Rock. Sí, señor, son los Ataques 77 haciendo un tema tremendo, de una de las grandes bandas de rock de la historia. Ahí seguimos, Sigue Ataque sonando en Vortex, esto es Nací para Perder. En vivo. Pasado Ataque 77 haciendo Nací para Perder, y este es un tema de los Beatles, escuchá. Vamos todavía. Ok, espero que se diviertan tanto como nosotros, porque ahora vamos a hacer una... por primera vez en 25 años vamos a intentar hacer una canción de los Beatles.
Un clásico de Motorhead en la voz de los Ataques, y esto es Jesus Bay. Así pasaba Ataque 77 haciendo Ace Space, y ahora llega un clásico, una canción que se llama Gente que no, a ver si la conocen ustedes. Hice una gira, ¿no? Sí, varias giras estuvo ahí Leo de Checo. Fuerte el aplauso, Valerio Rivera, un baterista solidario. Gracias, Leo. Gracias, Ataque 77. Pero, ¿y qué, por qué lo rajaron? ¿Qué pasó? Cagada se mandó. No sé, Feli, ¿vos qué decís? No, él nos rajó a nosotros. Estábamos muy colgados. Él estaba a pila. No, bien, Leo, bien, gracias. No, estaba impresionante. Para Game, que está haciendo poco en algún lugar. Para Horacio Gamexani. A dormir, gente que te deja en la calle morir, y vos.
77 en vivo. No sé ustedes, pero yo me siento en Borderic, loco. ¿Qué querés que te diga? La era del rock en Borderic en cualquier momento, ¿eh? La verdad que... ¡Qué buena música, loco! Vamos con un clásico de Kiss. Suena Los Ataques y esto es Rock and Roll Night. Ataque 77 haciendo Rock and Roll Online. Che, quiero mandar un saludo grande. A ver, ¿cómo es? Solange Mariel, esta noche de estudio y me encanta este especial de Ataque. Excelente compañía, muchas gracias. Por favor, bienvenidos a todos los que están del otro lado, Emiliano, qué grande. Natalia La Guardia ahí haciendo el aguante también. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Mary Bertoncelli, Tamara Barrios, buena onda, che. Los fanáticos de Ataque bien copados, Qué grande, loco, qué grande, qué grande. Bueno, señores. Yo siempre digo que de que estoy enamorado, no me arrepiento de este amor. Arrancarme de tu vida.
se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Pasaron los ataques 77 haciendo me arrepiento de este amor y me arrepiento de tu amor, amor de mi vida, Belibel. Les tengo que decir que nada, internet anda mal, mal en toda la República Argentina. Un desastre, loco, un desastre. La verdad que pagás un montón de guita y te están pero estafando de una manera hermosa, ¿eh? Acá bajan 50 megas y parece que estuviera, no sé, con 512. Ah, un desastre, loco, ¿eh? Bueno, seguimos, señores, ¿eh? Recién llevamos 2 horas de programa. Recién, ¿eh? Recién. Seguimos, Ataque 77, y esto es un clásico. Y como dice Mariano, espadas y serpientes. También te recuerdo a vos, a vos, a vos. Ese fue mi último golpe. Y también fue mi último amor. Yo te había jurado que ya no robaría. Yo no quería terminar así. No llores, nena, no llores más. Sé que muy pronto me van a soltar y volver a verte. Yo volveré a las calles. Sé que mi barrio esperará. Yo volveré a las calles. Aquí en mi celda estoy muy solo. Solo hay lugar para soñar, soñar, soñar. Sueños de espadas y serpientes. Sueños de muerte y libertad. Nunca olvidé esa noche en ese hotel de flores. Fue aquella la última vez que te vi. No llores, nena, no llores más. Sé que muy pronto me van a soltar y volver a verte. Yo volveré a las calles. Sé que mi barrio esperará. Yo volveré a las calles. Hay un lugar para estar. Y así pasamos a Ataque 77, haciendo espadas y serpientes. Saludos para todos. Gran abrazo, Seba. Muchas gracias. Gusti Benítez, Vicky Austri también ahí haciendo el aguante Ataque. Mi mujer también que está conectada.
Che, qué buena onda, loco, qué buena onda la gente que se recopa. ¿Eh? ¿Seguimos con Ataque? Seguimos, sí. Clásico, suena Cambios, Ataque. En la era del rock. Nos quedó una hora y dos horas y pico, ¿eh? Demasiado uniforme vestir, demasiados prejuicios, demasiada bandera y discursos. Cuánto tiempo perdido. Así pasaba Ataque 77 haciendo este temazo llamado Cambios. Che, quiero agradecer a la gente de Unity Merch por la remerita de Ataque de Estallar. Y obviamente a la gente de Los Anillos, a Steel Rock ahí en Palermo, vayan a verlo que de parte de la era del rock. Y van a tener un buen descuento ahí con Lucas y los amigos de Steel Rock Accesorios. Señores, seguimos. A ver qué tengo ganas de poner. Me parece que vengo por acá, Me parece que vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá. Señoras y señores, es un Ataque 77 y esto es Flores Robadas. ¡Está!
Pasaba Ataque 77 haciendo nada más y nada menos que Flores Robadas, Bueno, hoy es el día. Hoy es el día, ¿eh? Ah, escuchen esto. Hola amigos, soy Luciano de Ataque 77 y quería invitarlos al especial que va a pasar la gente de la era del Rock Show, por supuesto en Pinamar, en zona 89.3. Así que bueno, les agradecemos más de 4 horas, parece. ¿Cómo andan? Soy Mariano Martínez de Ataque 77 y bueno, hoy es el día, la era del Rock Show en Miramar hace un especial como de 5 horas de Ataque 77, así que bánquenselo. Les mando un abrazo enorme. Una masa, la verdad que una masa, hablando en serio, una masa, los muchachos con la onda que tienen. Y esto lo quiero decir en serio, porque hay un montón de artistas que pasan por la era del rock, pasaron los Pierre, pasaron los fundamentalistas, pero los chicos de Ataque siempre, buena onda, copados. Estuvimos hablando hoy, así que agradezco nuevamente al señor Leo De Checo, al señor Mariano Gabriel Martínez y obviamente al amigo Luciano Scaglione, que él sabía, les voy a contar una infidencia. Él sabía quién éramos nosotros, o sea, a mí me conocen hace tiempo, entonces le salió Pinamar y después dijo, puta, me equivoqué, pero bueno, nada, Pinamar, Miramar, es la era del rock, es el único programa de rock que se llama la era del rock en Argentina, así que lo demás no importa. Suena Ataque, señores, y esto es Yo Combatí la Ley. Pasamos a ese tema, esto es Todo Está al Revés, un ataque. We'll be right back.
Y así pasó a Ataque 77, haciendo todo está al revés. Sebas, muy pronto se viene nuevo clip y tema de Calma People. Lo estamos laburando cada uno en su casa y con muchas ganas de sacarlo a las redes para todos lados. Para todos ustedes. Así que obviamente, los Calma People van a estar sonando a la era, como siempre, hermano. Bueno, se lo dedicamos a Solange Mariel. Vamos al DVD en vivo. Carmagedón, señores. Cíclope. Ataque 77, señores. Esto es Alcohol y Desorden.
casualmente me preguntaban qué canciones va a pasar de Ataque. Y dije todo. 4 horas de Ataque, todo. O sea, todo. Incluso 15 minutos. 15 segundos, digo. Ataque, vacaciones permanentes en vivo. Que se editó solamente en España y en Europa, y esto es DGI.
así pasamos Ataque 77 haciendo DGI. Ahora viene el clásico, ¿eh? Para mí es el nuevo clásico. Son Ataques, señores. Homenaje al doctor René Favaloro. Y esto es Western. Escuchame. El lunes, porque el sábado cumplo años, cumplo 42, así que el sábado estoy festejando mi cumpleaños número 42, haciendo lo que me gusta, la era del rock, la trasnoche, y el lunes te meto un especial de Bon Jovi de, escúchame bien, 23 a 6 de la mañana. Todo lo que yo tengo de Bon Jovi lo vas a estar escuchando en exclusiva en la era del rock Show Miramar. Van a estar enganchados cadenas de todas partes del mundo, ¿eh? Fanático Bon Jovi a todas partes del mundo. Así que anda para atrás esto, ¿eh? A ver. Sí, anda para atrás el internet. Bueno, seguimos, señores. Esto es Ataque y esto es El Perro. Sus ojos eran como un par de agujeros. Se veía.
entender. Siempre así, tan egoísta, hasta que no te pase a vos. No vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer? Vos te das cuenta que ya Ataque 77 te decía de una todo lo que se venía, ¿eh? Todo lo que se venía. No, la verdad que una locura. Escuchame, estuve hablando con gente ahí, Emiliano Axel Bauer, que es amigo, estuve hablando con gente del Ministerio de Turismo, escuchá bien lo que te voy a decir. Para el verano, en la ciudad de Miramar, quieren reducir los viajes en micro larga distancia. Están locos, muchachos. Están totalmente locos. Yo nunca hago política en mi programa, siempre soy de pasar la música que a usted le gusta, pero cuando ya te tocan el bolsillo, rompe un poco las pelotas, hablando mal y pronto. Y puedo hablar tranquilo porque son las 1 y 44 de la mañana. Les comento, en la ciudad de Miramar la idea, viene de arriba, esto no viene de Miramar, viene de arriba. Quieren reducir al 50%, igual que Mar del Plata, al 50% la ocupación hotelera. Así que olvídate de agarrar buena guita este verano, va a estar re complicado, con esto del coronavirus y toda la historia. Que es verdad, que está todo, pero loco, piensen algo, loco, para eso lo votaron, muchachos. Déjense de joder, ayuda, en vez de ayudar a tanta gente que no lo necesita, ayuden a la gente que lo necesita, loco. 63% el límite de pobreza a fin de mes, a fin de agosto, 63%. O sea, hay gente que vive bajo el 63% de pobreza en la República Argentina, es una vergüenza, loco. Y bueno, como los ataques, viste, siempre protestan contra las injusticias. De acá de la era del rock también hacemos hincapié en eso. La verdad que hablando mal y pronto rompe un poco las pelotas eso. Así que bueno. Y el dato es posta porque me lo dijo alguien que está laburando en el gobierno. Que tiene que ver con turismo. Viene de un capo de turismo.
van a reducir los viajes de larga distancia. Así que, muchachos, si quieren venir a la costa, van muertos, porque aparentemente no se va a poder venir. Eso es lo que están hablando. Así que, la verdad que una vergüenza. Una vergüenza. Pero bueno, nada, nosotros seguimos en la nuestra, pasando música, pasándola bien y disfrutando este gran especial de Ataque que va por allá por la tercera hora y viene y todavía tiene un largo camino. Vamos a hacer un temita de eso. Sí. ¿Se acuerdan de este tema? Este tema lo van a hacer en vivo. Sí, señor. Esto es Eda.